en mi canal y hoy vamos a hacer un video de mi rutina de cabello. Les voy a estar mostrando qué productos, especialmente shampoo y acondicionador, estoy utilizando y cuáles fueron los que usé el día de hoy para conseguir este resultado en mi cabello, este brillo, esta suavidad y sobre todo estas ondas. Voy a estar compartiéndoles estos productos de la marca Biore. Están súper lindos, es un shampoo y un acondicionador. Miren la presentación tan bonita que traen los productos. Yo en varios de mis super hauls les he dicho que me encanta recibir productos con este tipo de presentación porque eso hace que la experiencia al tú utilizar el producto pues sea muchísimo mejor. Estos productos de la marca Biore son 100% veganos, sin plásticos y sobre todo, y lo más importante, no testean en animales. Son completamente libres de crueldad animal. Okay, estos son unos productos de arroz natural, son hechos con arroz natural y su principal promesa es que te dan muchísima suavidad en el cabello, brillo, obviamente limpieza y sobre todo volumen. Entonces al utilizarlos, miren, estos los usé exactamente ahorita antes de arreglarme mi cabello, que ya les voy a estar mostrando todo el proceso en este video. Y este es el volumen que le dieron a mi cabello. Yo suelo tener muy poquito pelo, miren. Realmente esta es la cantidad de pelo que yo tengo, pero al hacerme estas ondas y al utilizar estos productos, realmente sí quedé con mucho más volumen. Por último, y antes de comenzar con todo el paso a paso de mi rutina de cabello en este video, les quiero contar que el 5% de las ganancias de la marca Biore van para la cultura Red Yao, que están vulnerables a la extinción. Ahora sí, vamos entonces a comenzar y por supuesto lo primero que yo hago es humedecer mi cabello. Yo lavo mi pelo aproximadamente una a dos veces a la semana porque mi cabello es de mixto a seco, es decir, mi raíz es grasa pero mis puntas son secas, entonces trato de no lavarlo mucho para que no se me reseque aún más, pero tampoco dejar pasar mucho tiempo para que la raíz no se me vea muy grasosa. Entonces lo primero que hago es humedecer el cabello y hoy vamos a estar utilizando entonces este shampoo de Biore, que como pueden ver aquí en el video, primero su presentación es hermosísima y segundo es un shampoo en barra. Por eso quise compartírselos en este video porque quería hacer algo un poco diferente y no como que la misma rutina con los mismos productos de siempre. Estos productos me encanta como su misión, lo ecológicos que son, su presentación y sobre todo que es algo diferente. Entonces es un shampoo en barra con unos grabados hermosos. Y bueno, lo que tú haces entonces es humedecer esta barrita como si estuvieras humedeciendo una barrita de jabón. Haces espuma con tus manos y luego llevas esta espuma a tu cuero cabelludo. Puedes frotar directamente también con la barra. En tu cabello no lo va a lastimar porque es una barra suave y luego empiezas a hacer espuma y empiezas a aplicar la cantidad de producto que tú quieras en el cuero cabelludo. A mí el shampoo me gusta solamente ponerlo en mi raíz porque como les digo, la raíz es la que tengo grasa, no las puntas. De medios a puntas, esa zona del cabello, de medios a puntas dejo que se limpie solita cuando al momento de lavar el cabello y retirar el shampoo, este shampoo va cayendo de forma natural a lo largo del cabello. Pero no me gusta aplicar shampoo directamente de medios a puntas y mucho menos frotar. Me gusta como solamente en la raíz y que ya luego vaya cayendo solito al resto del pelo. Así queda súper limpio y lo protegemos de no resecarse. Después de que ya tenemos nuestro cabello completamente limpio, vamos a pasar entonces a el acondicionador. Es súper importante también siempre acondicionar nuestro cabello, ya que eso es lo que le va a dar brillo y suavidad al pelo. Entonces voy a utilizar también esta barrita que viene en un frasco muy parecido al shampoo en cuanto al envase. Pero la barrita que viene adentro, si se pueden dar cuenta, es cuadrada, es diferente. Literal, es muy parecido a una barrita de jabón, pero en realidad es una barrita de acondicionador. Entonces hago los mismos pasos, lo humedezco en mi ducha, lo pongo en mis manos o directamente en el cabello y este sí lo pongo de medios a puntas y con mis dedos simplemente voy desenredando mi cabello para ir como soltando los nudos e ir verificando que realmente todo el cabello quede cubierto de acondicionador. Hago este proceso entre 1 y 2 minutos para que durante este tiempo también el cabello se acondicione y pueda actuar un tiempo prudente en mi pelo y ya luego lo retiro con bastante agua y quedó súper limpio, súper hidratado y acondicionado. Pues lo que hago es secar
secarlo con una toallita, pero como se pueden dar cuenta, no lo aprieto, no le hago presión al pelo, sino que como que lo voy espolvoreando, como que simplemente voy secando al pasar la toalla por mi cabello. Y después me hago un rollito en la parte de arriba y me salgo de la ducha. En esta ocasión dejé secar mi cabello al natural y les quiero mostrar dos opciones. La primera es cómo se secó mi cabello antes de pasar plancha, antes de ponerle calor. Les quiero mostrar mi cabello completamente al natural, que es el que están viendo en este momento. No lo sequé con secador, lo dejé secar completamente al aire y este fue el resultado. Ustedes saben que normalmente cuando utilizamos mucha plancha, secador, ondulador, como es mi caso, tenemos muchísimo frizz. Aquí miren la diferencia, no me quedó frizz, sino que por el contrario me quedó un cabello con mucho volumen y con unas ondas naturales como de playa, súper bonito. Ahora les voy a mostrar la opción 2, que es cuando ustedes prefieren no dejarse su pelo natural porque tienen una cita, porque tienen que ir a trabajar o porque tienen que estar con su cabello perfectamente presentado. Entonces aquí ya me pasé mi pinza onduladora y este fue el resultado. También unas ondas con muchísimo volumen, que son las que tengo aquí en este momento. Un cabello súper brillante y súper suave. Por último, ya si ustedes quieren, se pueden pasar un aceitito en sus puntas para sellarlas y que no vayan a estar resecas o con sus puntas abiertas o con horquilla. Estos aceititos o estos serums son ideales para cuidar como tus puntitas. Y listo, chicas, esto es todo lo que hice el día de hoy para tener estas ondas, este cabello y esta textura en mi pelo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y déjenme saber en los comentarios con qué otros productos les gusta que hagamos reseñas y reviews en este canal. Con más productos de cabello, con productos de cuidado facial, con maquillaje, ustedes déjenme saber. Yo les mando un beso muy muy grande y sigan viendo todos mis videos porque como se han dado cuenta estamos subiendo muchísimos más videos a la semana. Estoy subiendo casi 2 a 3 videos a la semana, entonces no se los pierdan. Suscríbanse, activen esa campanita de notificaciones y síganme en Instagram, @sara. Beso, chao.